19 y 3 cuartos. Una sola hay que apretar. Una sola tenemos que apretar. Sí, porque es la de acá arriba. Bueno. Con una llave es suficiente. Y esta es 3 cuartos, dijimos. 3 cuartos. Bien. Cantate que yo te voy a subir a ver, vamos a presentar a ver si nos da la altura, creo que sí. Bueno. Antes de subir el... Te paso a ver cómo te sentís ahí. Tendrías que engancharte al revés. Este ahí. Y este... Sí, le das vuelta para allá. Ahí. Ahí voy a quedar. Pero ahí me va a molestar esto para laburar. Me conviene quedar de aquel lado, me parece, ¿o no? Lo presentamos a ver cómo queda. Subimos y... Y bajamos. Bueno. Hay un alambre, ¿lo viste? Poco más, no llego. Sí, bastante. No, es mucho ahí. Es mucho. Un poquito más lejos, si no me tengo que tirar muy para atrás, para el otro lado. Más para allá quizás. Estoy acá, sí, estoy acá. Yo igual acá, yo tendría, me lo voy a poner acá arriba para subirlo. Nos lo amarramos acá, lo presento acá y le pongo las tuercas. Dale. Acá, bueno. Mira bien que se ven los aviones acá arriba. Vos vas a atar esto. Lo único lo vas a tener que aguantar para que no se escape, ¿viste? La duda. Sí, yo lo que estoy pensando. Porque lo vas a tener que aguantar con las piernas. Si vos te podés amarcar bien con las piernas. Sí, yo no voy a tener problema. Me voy a sacar esto para que no me lastime nada. La última vez a bajarlo, llevate las cartas. Esto lo vas a tener que llevar en el bolsillo. Esto me lo tiro acá, así. Esto. También es subirlo después, me parece. Bueno. Acá, este me lo pongo ahí. Pasame la de 3 cuartos. Y esto no sé dónde lo va a echar. No, porque te conviene ya llevarlo y cuando lo tienes en posición lo... No lo engallete, no lo engallete, alemancito. Tecnología alemana atacable. Ya la hiciste cagada.
¿Cómo decide pasar? ¿Motor acá? Esta, acá. Ahí va a trabar. Acá engancha uno y este va a tener enganchado. Es bien. Pero después te va a joder la soga, ¿viste? O sea. No, después me vas a tener que dar un poquitito para arriba para desengancharla. Para abajo para desengancharla. Sí, pues te va a quedar, en realidad la soga te va a quedar por acá. Ah, pues me va a hacer esto. Una vez que le pusiste los ganchos, tenés lugar. Así. Listo, que, sí, ni te calenté. Que esté cargado, ya está. Ni te calenté. ¿Qué lado querés que enganche primero? Mira, este me parece que. Ese engancha ahí, ¿eh? Ese engancha bien. Más que nada para que no tengas todo el peso en el. Guarda la mano. Ahí está. ¿Está? Yo creo que está Josh. Sí, porque si lo acompañás igual con la mano. Pasa que después de arriba lo vas a tener que apoyar en la gamba. Eso se va a quedar ahí perfecto, porque yo voy así. Aguantalo ahí, después arriba cuando estemos ahí en posición. Cuando estemos cerquita, lo saco. Bien, tengo la llave acá. Está filmado, ¿no? Está todo filmado. ¿Está grabando? Está la luz roja. ¿Está titilando? Listo, sacale una fotito y va con tu celular de abajo. ¿Listo? Sí. Correme un poco más para allá, si podés. Sí, por las patas no te preocupes, que yo cuando lo siento lo tengo. Listo. Vamos un poquito más cerca. Un poquito más para allá. Para la izquierda. Estira un poquito más el de arriba de todo. Apenita si me va a llevar para allá. Acércame un poquitito más para allá ahora. Bueno, quedé bastante abajo. Eso, ahí. Ahora para arriba. Sí. Bueno, a ver, espera. Espera, que estoy muy arriba, un poquito más abajo. Un poco más abajo. Un poquito más abajo, a ver, espera. Apenitas. Una pulgada. No. Despacio, boludo, me voy a matar. Yo te digo, ahí.
Subime un poquito. Un poquito más. Un poquito más. Apenita, ¿eh? Bien. Ahí, esperá. Sí, el tema es que no me deja todavía. Tengo que moverlo, a ver. Tengo que meter este primero que me deja mover más la faja. Ahí, tranqui, ahí voy. Cayó una tuerca, ¿no? Ahí más o menos, un poquito más quizás. Sí. Bien. A ver, ¿te animás a tratar de tirarme la tuerca? Boludo, ponete los anteojos que no ves una miércoles. Guarda, para que tengo esto, no quiero que se te caiga en la cabeza vos. Dale. Alargalo.
Tirá para arriba. Ay, me pegó en el culo. Esa fue buena, ¿eh? Un poquito más acá. Ay, casi. Listo. Bueno. ¿Cómo? No, no pasa nada. Si yo ahora voy a llevar el cable hasta allá. ¿Por qué decís? ¿Por esto? Yo voy llevando el cable por la columna, como hice con el otro. Bueno. ¿Eh? ¿Sabes el calor que hace acá arriba? Mandó un video al grupo de Patagonia. Bueno, acá está. Me sirve más apoyar las patas en el alambre que tenerlas muertas. Que me sirve más apoyar las patas en el alambre porque corto el péndulo. Bueno, acá ya está por lo menos un hilo afuera, cada una de al lado. Vamos, subime un poco, saco la faja. No, me va a tener que bajar. Muchachos, miren, ahora los vamos a colgar a todos de acá, los que se porten mal, cabecita para abajo, agarrado a las patas. Yo creo que ahí, si me bajás un poquito, saco la faja, lo acomodo. Y ya lo terminamos de apretar. Bueno. Listo. Subime un poquitito, sí. Guarda, me estás bajando. Ahí estoy cómodo. Ahí estoy cómodo. Decime la posición del malacate, que ahora lo puedo acomodar. Eso tiene seguro hidráulico, ¿no? No se va a desinflar. Si no arranca, se queda a 10 arriba. No sale más. ¿Para dónde lo corro? Y un poquito más allá del. Ahí está centrado al de arriba, así que. Bien. Sí, ¿no?
Este todavía no está, está apoyó acá, pero tengo aire ahí. Voy a subir este y después lo voy a ir nivelando. Está, este está más cerca que de aquel lado. Ahora, ahora lo acerco y lo aprieto. Para que quiero, quiero ir apretándolo parejo. Para que sea más fácil para acomodar. Este es el más choto porque no me deja girar. Me dijiste. Yo te ayudo cuando la quieras cambiar, bola. Cargátela en el camión un día, tiramos algo al fuego acá y lo hacemos acá. No, acá no te va a venir a romper nadie los huevos. Allá en el taller te van a ir a pedir cosas. Con esta misma. Estoy chivando acá arriba. Que sí, fija. Lo que faltaba, Juan. No se pierde una esta pavardía. ¿Cómo lo ves ahí? ¿Torcido? Yo no tengo la perspectiva esta. ¿Está bastante derecho? Sí, no le doy a soldarlo, le doy para que quede firme, no. No, una vez que apretó, ya está. Acá no jode, ¿no? El cable como lo pasé. O conviene quizás así. Ahí está mejor, ¿no? ¿Te animás? ¡Amo! Tan chicato no estás, boludo, qué bien. El tema es cuando se acerca, pues la ve venir hasta que ¡pum! En la cara. ¿Acá me podés llevar para allá? Oh, esperá, primero le pongo uno acá, yo te digo cuándo estoy. Pues acá tengo que usar de a dos precintos, boludo. Había una bolsa con precintos blancos largos, pero no creo que hayan quedado más. No, de a tres precintos tengo yo. ¿Y por qué no lo acá? ¿Por qué no lo pasás para allá y para acá y lo vamos haciendo víbora por arriba de la cabreada? Y, pero por lo menos, está buena la idea, pero por lo menos un precinto al medio le tengo que poner. Para que no quede feo y colgando. Espera,
¿Cuántos espacios tenemos? 1, 2, 3, 4. Pero ahí me armo un par de precintos triples. Sí, igual quiero dejarlo lo más pipí cucú posible. Si no, ¿qué? Ahí sí. Quedó lo más parecido a la tecnología alemana. ¿Hasta cuál? A este va a llegar. ¿Hasta el segundo? ¿Hasta allá? A este de cuando quieras, oye. Cuando quieras, moveme, digo. Acordate cuál tenés que mover, así no me estrellás contra allá. Acordate cuál mover, así no me explotás contra la columna. No me acuerdo. Tarado. Me estaba tirando la pata así, me cagué todo, dije, ¿qué mierda pasa? Bueno. Dale, corremos el RE para atrás, para que no quiero que se le raye a Gustavo el vidrio.
Ahí está, dale. Dale, dale. ¿Vas a mover el camión conmigo arriba? No, boludo, me da miedo. Que le mete acá adentro. Ah, me va a mover el camión conmigo acá. Ah, oh, esto cansa. Sí, fíjate que me puede acercar ahí. Eso. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. No, no, por las dudas. Ahí va. Sí.
me quedo oliendo el orto. Tenía un temita con el lado, ¿no? No la usaba mucho la grúa, por eso. La busco, una vez que la usas mucho te pones recanché. Ya ni la miraba. ¿Esto dónde lo pones? ¿Acá arriba? Gracias. Ahora yo me trepo y pongo eso. ¿Querés que te levante el camión? ¿Querés que probemos el malacate con tu camión? Bueno, ahora me queda subirme ahí y bajar esto. ¿Eh? ¿Qué es? ¿Ah, el carburador? Falta este. Bueno, pero ese puede llegar a andar del otro. Sí. Y este es el que lo han sacado a pedazos. Lo pongo en la oficina. Después lo destripamos y sacamos la medida de los. Dale, guarda con el avión acá, ¿eh? Gracias. Ahora después con la impresora 3D le hacemos un agarre acá. Vamos a probarlo. A ver, a lo argento, vamos a dar una vuelta por acá para que no se suelte. Conectado, a ver si baja. Vamos a tener que dar peso a eso. Que si no se enrosque. ¡Ja, ja! Lindo desafío ahora. ¿Con qué llegamos hasta ahí? Algo largo. Que llega. Para arriba de la silla tengo que llegar. O algo que lo enganche y lo traiga. Esa es la otra. Con algo de peso. Bueno. Inventar. De eso se trata.
Sacamos este gancho. Vamos a hablarlo un poco. Una morsa y un martillo. Eso va a alcanzar. ¿Y con qué? Vamos a cintarlo con un poquito de tape amarillo de Gusti. Ahora sí. A ver. Como que al no tener peso y estar nuevo el cable, le cuesta mucho. Necesitaría alguien que me tenga acá y de esa manera lo haría muchísimo más rápido. ¿Qué le colgamos? ¿Qué pese ahora? Thank you.
Se imaginan qué quiero hacer, ¿no? No, todavía no. Tenía una faja que me encantaría saber dónde está. Porque para lo que quiero hacer vendría muy bien, muy bien. Acá se dice que sube 1000 kilos. Vamos a correr este avión para atrás por las dudas. Ahí está. Bueno, no sé cuánto pesará el cuatri, pero lo levanta como si no pesara. Así que un golazo. Lo único que estoy pensando es que quizás habría que dejar algo en el gancho con peso para que no pase lo de recién, que tarda 3 millones de horas en desenroscarse y demás. Un golazo. Pusimos el malacate en el techo, gracias Bernie por la ayuda. Probamos ahí colgando el cuatri. Y bueno, nada. Gracias por ver el video, gracias Bernardo por la ayuda. Hasta la próxima.